Hola amigos de YouTube, estamos aquí en un nuevo video y esta vez le toca el turno a Draven. ¿Merece la pena comprar a Draven? Estas son unas guías que estoy realizando yo para los novatos. Por favor, si crees que eres profesional, no veas este video. Esta guía es solamente para los que están iniciando o para los que desean saber si en realidad merece la pena comprar rápidamente ciertos campeones. Esta vez tenemos a Draven. Vamos a ver qué tenemos con Draven. Vamos a ver sus pros, sus contras y un veredicto final según mi experiencia. No soy profesional, pero sí considero que llevo mucho tiempo jugando este juego. Tengo todos los campeones y no siendo más, no más habladurías y vamos con Draven. Bueno amigos, no siendo más, vamos a iniciar con los pros y los contras de Draven. Draven es uno de los mejores ADCs en el early game. Nuestra Q puede llegar a insta-deletear a nuestro ADC enemigo. Es una máquina de matar en el mid lane y el late game. Si con algunos ADCs no podemos farmear bien, la Q de Draven es perfecta porque nos va a dar un last hit casi perfecto. Si nos va bien en la partida, básicamente podemos hacerle focus al que sea. Dejaremos al equipo enemigo 5 contra 4. Ya conocimos los puntos fuertes de Draven, ahora vamos con sus puntos débiles. Como muchos ADCs, no tiene casi escape. Es difícil de quitear, ya que básicamente su W potencia lo que es su velocidad de ataque, pero al momento de intentar coger las hachas, no va a ser tan sencillo quitear y coger las hachas. Un mínimo de CC bien puesto será el fin de Draven. Sus mecánicas son algo más complicadas que las de otros ADCs, pero con cuestión de práctica lograremos manejar muy bien a Draven y seremos imparables. Si no cogemos las hachas, básicamente perderemos el 50% de potencial de lo que es Draven. El lugar de caída de las hachas es un excelente blanco de skill shots para que podamos pokear a Draven. Bueno, ya conocimos los pros y los contras de Draven, ahora es hora de dar una puntuación según mi experiencia. Yo le daría un 6 a Draven. Para mí es uno de mis campeones ADC favorito, pero su escape es lo que me molesta un poco, ya que no cuenta con un suficiente escape para lo que es la meta ahorita. Hay muchísimos asesinos y muchísimos tanques, bien tanques, lo que nos complican un poco el trabajo. Por eso de pronto prefiero otros ADCs en Rankeds. Pero si ustedes son de los bajos, les recomiendo muchísimo a Draven. A mí Draven me ha ganado muchas partidas en elos bajísimos, ya que los enemigos no saben contrarrestarlo o no le hacen el focus que es debido. Ya sabemos que en elos bajos no hay casi focus, sino que focuseamos el primero que se nos encuentra. Entonces Draven es una excelente opción para elos bajísimos. En elos altos también se ve mucho y es muy eficaz, si no, el problema es su escape. Si el equipo enemigo lo sabe contrarrestar, así vaya bien, un muy buen asesino lo lograría deletear fácilmente, a menos de que lógicamente el bot fede muchísimo, pero pues si nuestro bot sabe aguantar, no tienen que precisamente ganarle, aguantar la línea hasta tener una teamfight y hacerle focus a Draven será suficiente para acabar con él. Pero si lo recomiendo muchísimo, por favor cómprenlo. Además que les dará habilidad, les dará muchísima habilidad como ADCs. Al estar pendientes de sus hachas, nos dará algo de habilidad, que es lo que necesitamos. Ya que con otros ADCs va a ser el trabajo mucho más sencillo, pero cuando nos demos cuenta y practiquemos con Draven, nos vamos a dar cuenta que somos muchísimos mejores ADCs. Con cualquier otro campeón. Entonces la verdad sí lo recomiendo muchísimo. Si tenemos el PI, comprémoslo. Si lo que queremos es rankear rápidamente, yo les aconsejo que esperen a otros ADCs. Pero si son de los bajos, cómprenlo sin duda alguna y váyanse a rankear, pero no sin haberlo practicado antes.
Bueno, amigos de YouTube, espero les haya gustado esta pequeña guía de trader, si debemos o no comprarlo. Ya saben, por favor, si les gustó, denle like, compartan y suscríbanse. Y dejen en los comentarios cuál es el próximo campeón que pues, analicemos si merece o no la pena comprarlo. No siendo más, me despido y nos vemos hasta la próxima.